Buenas noches, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en un programa más de Memoria del Futuro. Comenzamos este espacio dedicándole a la innovación, mostrándoles uno de los proyectos arquitectónicos más complejos de los últimos años. Se trata del recientemente inaugurado puente que une a Hong Kong y Macao con la ciudad de Suay, en el sureste de China. Es el puente sobre el agua más largo construido en la historia, con una extensión de 55 kilómetros. Su ejecución comenzó en 2009 y se estima que se utilizaron 400 mil toneladas de acero para poder levantarlo. Su costo, 20 mil millones de dólares. Para que tenga una referencia de su magnitud, la estructura tiene casi la misma distancia que separan a Quito de Cayambe o Guayaquil de Quevedo, en un recorrido de apenas 30 minutos. Esta es otra muestra de que el conocimiento, la investigación y las buenas ideas al mundo le hacen mejor. Bienvenidos y bienvenidas. Nuestras innovaciones de esta noche fueron concebidas con ingenio y esfuerzo. Hoy les presentamos un proyecto que motiva e integra a la familia desde el trabajo de la tierra. Además, una marca de cosméticos naturales que utiliza insumos 100% ecuatorianos y un revolucionario sistema de reciclaje de botellas plásticas que recompensa a quienes tienen conciencia ambiental, es decir, les paga dinero. Con eso, nosotros le damos la bienvenida a nuestros panelistas, a nuestras panelistas en este caso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Empezamos con María Inés Caramillo, de Vox Emprendimiento. Muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. Gracias a ti, Artur. Además, Vanessa Herbaz, eh, compañera y colega de los medios públicos. Gracias, Vanessa, por estar con nosotros. Gracias a ti, Arturo. Y por último, eh, María Augusta Ceballos, CEO de Smart 360. Muchísimas gracias. Gracias, Artur. María Augusta. Nuestro primer invitado creció en un hogar muy exigente. Sus padres siempre le trazaron el camino hacia la excelencia. Para ellos era importante la formación académica integral y el conocimiento de otros idiomas. Ese, eso fue dibujando poco a poco el perfil profesional de Marcelino Durán, un innovador ecuatoriano que siempre tuvo presente la necesidad de crear, de inventar y de aportar. Preocupado durante toda su vida por el medio ambiente, Hoy nos presenta un proyecto de reciclaje único en el país. Conozcamos un poco más de su historia personal. Bueno, yo soy, eh, yo soy economista, estoy en la Universidad Católica, luego estudié en Francia, hice un masterado y un doctorado, soy doctor en, en microeconomía, eh, hablo inglés, español, francés, soy apasionado, soy perseverante. Eh, por momentos explosivo, pero tengo paciencia también. Soy un paciente. Eh, también hago algo de deporte, camino, eh, comparto con mi esposa. Me encantan los perros. Tengo un perro que es como si fuera uno de mis hijos. Y realmente me apasiona eh, la música. Soy un, un, un melómano. A mí me gusta mucho innovar. Tengo algunos proyectos que he hecho en mi vida. Tuve una, fui la primera persona que trajo una gigantografía al país. También eh, puse una empresa de transferencias y daba un valor agregado eh, para dar serenos a la gente a distancia. O Sabían sea, algunas cosas que hemos hecho y este en este último periodo, en los últimos años, me he dedicado mucho al tema del reciclaje. Empezó tras de una consultoría que hacía de desechos sólidos y me interesó saber en qué podía involucrarme en el reciclaje, en tratar de ayudar de alguna forma, como nosotros decimos, darle un respiro al planeta. Innovar en el país es muy difícil, es muy duro. Eh, no existe apoyo financiero. Yo a veces escucho y veo que los bancos del Estado, las FM, es muy difícil, enormemente difícil. Estamos en eso, seis, siete meses, ocho meses, y los trámites continúan. Es un esfuerzo diario y un sacrificio inmenso de la familia. Yo re recomiendo a las personas que quieren eh, hacer algo nuevo, que quieren innovar algo, ser perseverantes, no perder. La mira, darle mucho, mucho cariño, mucho tiempo, estudiar, estar en el producto y no bajar las guardias. Son años. Yo estoy cuatro años en un proyecto que empezó, claro, de cero, pero es enormemente difícil. ¿Conocieron entonces ya ustedes algo más de Marcelino Durán? Él eh, nos está acompañando, por supuesto, al lado de su máquina, Tritubot, una que les comento con las justas, pudimos meter, a, meter al estudio por eh, su peso. Y por su volumen. ¿Y por qué este volumen? Bueno, porque tiene que llevar muchísimas cosas dentro, muchísimo material PET adentro. Pero bueno, ¿qué es eso? Lo sabremos de a poco. Marcelino, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Arturo. Es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo llegamos a esta máquina que parece un poco futurista, <laughs> lo que en realidad es un halago? Gracias, sí. Este es un proyecto, un emprendimiento, en base a estar viendo, investigando. Tratando de buscar una solución para el tema de la contaminación y el tema de las botellas plásticas PET, que son las que más se utilizan, ya que son los envases de las bebidas refrescantes. Marcelino, hay una isla de basura. Tú un, continente lo de conoces, basura. un continente de sí, basura. Es el séptimo continente. Hubo un inglés que estaba navegando de, de Estados Unidos hacia Inglaterra y se topó con este continente. Se demoró seis días en darse la vuelta. Hay 10 millones de botellas al día que se botan. 10 millones en el Ecuador. En el Ecuador. ¿Cómo funciona y cómo llegaste hasta acá? Bueno, la idea es: hay una particularidad en el Ecuador que es este impuesto de los dos centavos. Uno paga dos impuestos, dos, dos centavos uh -huh. por cada botella que consume. Es decir, yo compro una bebida que venga en botella plástica y me, en vez de costarme 25 centavos me cuesta 27. Centavos. Exactamente. Okay. Entonces, un poco la idea fue: es un impuesto además remediable, pero nunca el gobierno hizo. El mecanismo de recuperar el dinero. Parte de las ideas de este emprendimiento fue encontrar la manera de devolverse impuesto a la gente, que se sientan motivados para que puedan reciclar, para que puedan separar los residuos, que es el inicio de cualquier buen proyecto de residuos sólidos. Entonces, lo que hace esta máquina, en principio, es recoger las botellas que uno deposita ahí, pero tiene una segunda parte. Sí. Es decir, que también. Bueno, hace varias material. cosas podemos decir Ajá. una escoge la botella okay. hablamos de las botellas de plástico que pagan dos centavos Perfecto. que son las botellas de plástico pet entonces la máquina primero solo actúa o se prende cuando le presentas al equipo una botella de plástico pet Fantástico. la que va a devolverte los dos centavos por haber pagado el impuesto luego de, de, de reconocer el equipo Manda una señal a nuestra nube, nuestra nube sensa el, la, la botella que, que recibe, clasifica internamente, pesa y la envía a un triturador que está adentro, okay. que permite que, acumular muchísimas botellas aquí adentro. Hoy has traído un poco de lo que veríamos adentro si esta eh, máquina fuera transparente. Absolutamente, transparente? lo que pasa es que es una máquina que funciona con 220 voltios okay. y el aparato es bastante pesado, es. Pero lo que hace la botella es triturar las botellas en situ. ¿Te parece si hacemos una demostración, claro. Marcelino, para que la gente entienda? Uno tiene que exponer el código de barras uh -huh. al lector. Ok. Y, y la máquina reconoce qué botella estás poniendo. Reconoce para que sepas que no, no te trampen. Tratamos de que nos trampeen lo menos posible. Sí, Entonces bien, hay bien, una bien. cantidad de controles. Se abre Tú, una compuerta. Abre la dos? compuerta, ingresas la botella, ¿Sí? internamente. Mide el peso y, la, y el tamaño para que no te pongan medias botellas o, o botellas diferentes. Una vez que acepta, te cuenta qué has hecho. Metiste una botella y te va a pagar dos centavos. Si ponemos otra. Ok, se abre Te también. dice, ¿no? Y te vuelve a decir. Y te vuelve a contar. Entonces ya te dice, metiste dos botellas, te va a pagar yeah. cuatro centavos. Ok, fantástico. Tienes 40 segundos para, para recuperar ese dinero. Porque hay gente que no quiere cobrar, simplemente bueno, hace un hecho de remediación. Y se va. Espera que se acabe el tiempo de cobro y se va. Ah, sí. mira, tú entonces. Hay de todo. Cuadro, y aplastas el botón verde. Entonces Una te pagas. Presionas el botón verde. Este momento, yo me imagino que ahí hay cuatro, cuatro, hay centavos. cuatro centavos. sí. A ver, déjame, me equivoqué por un cero. Hay tres, hay tres <laughs> en realidad. El otro se quedó por ahí. Por no, a ver, préstame. Entonces aquí están claros los centavos que pudimos recoger de las botellas que en este instante. Tú sí. Eh, sí, sí. no solamente te ganaste tres centavos, por supuesto, cuatro. sino cuatro centavos, <laughs> perdón, sino que además hiciste que esas botellas no vayan a la basura claro. y no vayan al mar y no claro. eh, ensucien la naturaleza. O sea, un pasito más. Allá. O sea, las, las botellas primero no se, no se van a nunca desintegrar, nunca, se van, a, nunca van a desaparecer. Dicen que. Se, se, se integran o se, se, se desaparecen en 700 años, nunca vamos a ver. ¿no? Nosotros no. 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 Entonces, me quedo yo con estos cuatro centavos, claro. Marcino, por lo pronto. ¿Te parece? Luego te vuelvo para volverlo a poner ahí. Yo quisiera eh, ver, ¿ya qué opina un poco eh, la gente que tengo aquí a mi derecha? Eh, han visto de lo que se trata la innovación, me parece que es importante. Y quisiera imp empezar contigo, María Inés. ¿Cuál es tu impresión y cuál es tu pregunta? Bueno, a mí me parece que tu emprendimiento está súper enfocado a un problema que nos concierne a todos, así que te felicito por eso, porque en verdad hay muy pocos emprendedores que, que realmente están atacando un problema tan fuerte como, como este tema del reciclaje. Y yo, o sea, quisiera justo, justo por este tema de que la gente no está muy educada para, para culturalmente reciclar y, y tener este tipo de, de conciencia con el medio ambiente, ¿cómo... ¿Cómo estás manejando tú en este momento el tema de educar a la gente para que empiece a utilizar este tipo de servicio? Porque si bien sí hay un incentivo un poquito más, o sea, dos centavos, quizás dices como que dos centavos no es nada, pero bueno, por lo menos ya le estás dando algún tipo de incentivo a la, a la persona. ¿Cómo haces para educarle para que realmente, porque la gente no lo va a hacer por los dos centavos, sino... Quizás como por ya, o sea, como porque sabes que es un sistema un poquito más automatizado. ¿Cómo, cómo estás manejando este? este? Bueno, lo, lo primero que podría decir y gracias por la pregunta uh -huh. es que la gente se motiva por el hecho del equipo de reciclar. Eh, hay un equipo que está ubicado en una gasolinera en el centro de Quito y vienen del base de los chillos con tres botellas, es decir, va más de allá de los dos centavos. Es decir, que no es, sea novelería, digo yo, es, pero esperemos que no sea esta cosa solo muy, novelería, es, sino ya. Algo muchísimo más profundo. Ahí tenemos un, una experiencia de algún tiempo. El hecho de poner un equipo en un lugar tiene un impacto ambiental inmediato. Desaparecen las botellas de plástico en el sector. Porque son los niños y los jóvenes que tienen en la cabeza el tema del reciclaje. Y los dos centavos, aunque no nos parezca muy importante, es importante para todo un segmento de la población que recoge las botellitas, se acerca y hay testimonios nuestros que hacen hasta 5 dólares al día, es decir Hay un temita Imagínate. que también es importante. Por, por poner un ejemplo, un equipo estaba frente a un parqueadero de una gran cadena de supermercados, la gente parqueaba, iba a poner las botellitas en nuestro reciclador y después entraba al supermercado. Es decir, los 2 centavos también son una motivación y te enseñan o tratan de lograr de enviar ese mensaje de que separes la basura en el origen, que ese es el gran... La gran misión nuestra, en el fondo, ¿no? Fantástico. Vanessa, ¿qué te parece.? Eh... Bueno, el, el, el emprendimiento en este caso, la innovación. ¿Y qué pregunta le tienes a Marcelina? Bueno, Marcelina, igual felicitarte. Me parece pues... que es algo eh, muy novedoso, no se ha visto en nuestro país. Así que felicidades por atreverte Gracias. y cumplir tu idea. Eh, cerrando un poquito el tema del impacto social, quisiera saber si ustedes como, como empresa han tenido algún tipo de vínculo más cercano o al tip, algún tipo de convenio con los gestores ambientales. Entendemos que, sobre todo en nuestra ciudad, hay muchos gestores de de, de, recicla, de reciclar pues este tipo de de materiales y que tienen que ir de calle en calle buscando los materiales. Hacer también la trituración les implica a ellos un costo. Por un lado eso, si tienen algún tipo de convenio. Y el otro, eh, conocer después qué hacen ustedes con las botellas que se encuentran eh, ya en las máquinas y cuántas están instaladas a nivel nacional. Perfecto. El problema con los gestores de Amitel. Sí, tenemos una buena relación con los recicladores de la casa. En sí, con las asociaciones somos como muy poco todavía para que nos tomen mucho en cuenta. Pero un reciclador que va en la casa... ¿eh? Tiene que juntar un kilo de botellas para cobrar 40 centavos, 45 centavos. Un kilo de botella está compuesta por 40 botellas, más o menos. Es decir, un reciclador pequeño le conviene acercarse a mi equipo porque va a recibir como 70, 70 centavos hasta 80 centavos, dependiendo de la botella. Si tiene muy buena aceptación el pequeño reciclador. Quien va con mil botellas que sí nos pasa, se demora, se molesta, se... O sea, solo el mercado puede tamizar nuestro, nuestro usuario, solo. Es decir, es un incentivo. Llegamos más allá del tema que es el reciclaje, es la comunicación, explicar que hay una forma de mejorar la actitud frente al residuo sólido. Eh, la última pregunta de Vanessa era ah, también, ¿en dónde, sí. ¿en dónde están ubicadas? ¿Cuántas hay en este momento? En este momento hay seis. Hemos tenido alguna experiencia ya en varios sitios. A ver, tenemos ahorita un proyecto de 38. Y estamos instalando ahorita ya 38. En las ciudades de Quito, Guayaquil, Ambato, Riobamba, Santo Domingo y Manta. ¿no? Vamos a tener... Y quiero que más o menos me puedan comprender qué significa tener un equipo en la calle. Un equipo en la calle significa un inmenso personal detrás. Desde la gente que está monitoreando hasta la gente que tiene que ir con la camioneta cada día o pasando un día a retirar el plástico y cada ocho días a poner dinero. Que hay centavos, es decir, es toda una operación seguridad, importante dentro de cada una de las máquinas, alrededor de cada una de las máquinas. Nuestro equipo es desarrollado íntegramente en el Ecuador. Las tarjetas electrónicas son nuestras. El desarrollo del, del, del titulador es nuestro, es una patente nuestra. Es un tema que fue generado. Y nos demoramos un año en hacer uno del porte adecuado para las botellas adecuadas. O sea, hay un tema de acierto, mucha tecnología. Entre acierto y error. Es eh, muy importante el desarrollo al sí. que llegamos de, en este momento. Por favor, María Augusta Ceballos, por, eh, cuéntanos cuál es tu impresión y tu pregunta. Marcelino, primero felicitaciones por una iniciativa Gracias. que no solo tiene un impacto al medio ambiente, o sea, de hecho son una empresa amigable al medio ambiente, sino que también tiene un impacto de responsabilidad social que hoy en día los consumidores estamos buscando y ese es un gran diferenciador que estamos poniéndole más atención a los consumidores. Entonces, Valga la pena eh, el topar ese tema. Como buena comercial que soy, te voy a hacer mi pregunta clave. Claro. ¿Cuál es tu estructura de ingresos? Me sí. parece genial el giro de negocio, el modelo de negocio abierto que tienes es espectacular, pero sí me gustaría saber cómo entra el agua al coco, sí. porque tienes una estructura de gastos bastante pesada. Sí. A ver, primero, eh, frente al tema ambiental, quiero decirte que tuvimos la suerte de ser premiados por el Consejo Provincial como una empresa que está preocupada por el medio ambiente y que estamos dando una cierta solución, pequeña pero una solución al tema ambiental. Nuestro negocio es un negocio de espacios comunicacionales. O sea, nosotros lo que hacemos... Es decir, es tú vendes los espacios comunicacionales. Y o sea, es no, promocionarle, promocionarle a alguien, a alguna empresa. Yo creo que la mejor comunicación o publicidad que puede hacer es una empresa que tiene responsabilidad social uh -huh. y quiere comunicar su responsabilidad social... Es expresarlo con un valor agregado. Es decir, decir, yo estoy auspiciando un equipo que hace reciclaje. Es decir, no solamente es el mensaje frío que puedes dar en un MUPI o un, en una valla, sino que le das con un incentivo. Es interactivo, pones el dinero, recibes el dinero. O sea, es un enorme beneficio que además tú lo promocionas como empresa. Ese es nuestro giro de negocio. Es decir, es un negocio que empieza en la publicidad. ¿No es cierto? Y luego. En el desarrollo y previsto a mediano plazo es que si tienes un número adecuado, un número de equipos, un volumen importante de captación de las botellas, tu negocio también se soporta en el manejo del PET. Al momento, tú que estás dándote cuenta cómo está el, el asunto, nosotros perdemos en el manejo del, 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 del plástico. Si fueras a la casa y compras, vas a comprar en menos de un centavo veinte por botella. Yo pago dos. Es una especie de costo que nosotros lo manejamos al Manejar después en un producto final el plástico. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelino. Eh, vamos con nuestra conclusión de este tema, por si acaso, para la gente que nos está viendo. Luego vienen en dos innovadores más, pero en este momento, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, eh, Marcelino, no yo creo que podemos concluir que tú en realidad estás haciendo un aporte grande, nos, como dijo María Gusta, no solo al medio ambiente, sino también eh, estás siendo responsable socialmente y gracias. estás aportando a nuestro país de manera súper importante. Entonces te felicito por eso. Eh, pudimos ver que. Una solución grande que tú estás dando es que desaparecen las botellas de plástico del sector el momento sí. que tú instalas uno de estos equipos. Tenemos seis equipos ya instalados y serán pronto 38 en algunas ciudades ah. del país. Y que como modelo de negocio, la fuente de ingresos para soportar la estructura pesada que tienes atrás de cada uno de los equipos eh, son espacios... Para, para promocionar empresas privadas Exacto. y públicas mm -hmm. y eh, también cuando ya esto se escale y hayan volúmenes altos de botellas, también podrán, vas a poder tener ingresos de, por el tema PET. Así es, gracias. Así será Marcelino, muchísimas gracias por estar gracias aquí con ustedes. Felicitaciones nuevamente y adelante. Importante que temas como estos se multipliquen Siempre en el Siempre el apoyo de ustedes es importante para motivarnos. Excelente. Es momento entonces de nuestra primera pausa. Si usted tiene un proyecto innovador en desarrollo, comuníquese con nosotros a la dirección que aparece en pantalla. Nosotros ya volvemos. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Memoria del Futuro. Estefanía se define como una amante incondicional de la naturaleza. Esta joven ecuatoriana supo combinar muy bien su profesión con su gusto por la moda. Con apenas 24 años, ha desarrollado una marca de maquillajes amigables con el medio ambiente y elaborados con materia prima 100% natural, que encontró luego de haber recorrido el país. Ella es Estefanía Murillo. Otro ejemplo de que las buenas ideas pueden hacerse realidad. Bueno, Estefanía Murillo es una persona súper creativa que le gusta siempre estar buscando nuevas cosas, que nunca le ha gustado quedarse quieta. Siempre tuvo el sueño de ser alguien que invente cosas, alguien que, que esté investigando, que cada día busque nuevas soluciones, ya sea para cosas chiquitas o para cosas grandes. Yo este don lo heredé de mi abuelito. Mi abuelito fue ingeniero civil. Eh, él falleció cuando yo cumplí 15 años y gracias a él yo sabía que tenía que ser ingeniera. Lo mío era más de estar y tal vez en un laboratorio, buscar eh, nuevas cosas y con ingeniería química yo vi que podía hacer muchísimas cosas, como pod podría hacer cosméticos o área petrolera o ayudar al medio ambiente o hacer alimentos y dije, esta es la carrera para mí. A mí me gusta estar buscando, eh, innovando, entonces esta tiene que ser mi carrera. Eh, bueno, yo aparte de tener mi, mi proyecto, trabajo en otra empresa que eh, prácticamente lo que hacemos es ayudar al medio ambiente. Entonces, estoy haciendo eso, si no, la Estefanía está en el gimnasio haciendo ejercicio o si no, con, con la familia, con mi familia. Me encanta la comida, me encanta comer, ir a restaurantes, probar nuevas, nuevas cosas. Me fascina también escuchar música de todo tipo y <laughs> eh, me encanta bailar. Y yo creo que nuestro país es súper rico en, en, varios, en varios aspectos, ya puede ser en la comida, en la gastronomía o simplemente en las plantas que tenemos que son muy curativas. Entonces eso es lo que yo como Estefanía he investigado y he buscado y he visto la, la, la variedad de frutas, la variedad de olores que nosotros tenemos en nuestro país y cómo implementarlo en un producto que tal vez no es muy común aquí en, en, en el Ecuador. Eh, sí fue difícil, pero siempre he tenido el apoyo total de mi familia. O sea, en este proyecto siempre me ha apoyado mi mamá, mi hermana y mi abuelita. Han sido las bases, las personas que siempre están atrás, guiándome. Incluso mi tía y mi prima que prácticamente vivimos juntos, eh, siempre estamos ahí. Si hay algún proyecto grande, siempre estamos juntas, luchando para sacar este proyecto. Yo di la idea, pero ella está también la, la base. Sí, yo a las personas que están empezando eh, con proyectos les digo que no se rindan. O sea, este proyecto yo lo comencé cuando tenía 17 años. Estaba en la universidad, todo esto nacido en la universidad. Mi mamá estuvo atrás, ya tengo 24. Hemos sido tantos años eh, que siempre hemos luchado, pero sí ha habido momentos en que tú quieres tirar la toalla, pero no, o sea, tienes que seguir adelante, tienes que seguir dándolos a las cosas. No son fáciles, pero no son imposibles. Estefanía, bienvenida entonces, muchísimas gracias por venir acá. Y nuestra primera pregunta es: ¿qué significa el nombre Calidora y por qué tú crees que es amigable con el medio ambiente? Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, Calidora es el nombre de una diosa de la belleza. Muy bien. Entonces, por eso investigamos, eh, investigué con, con la ayuda de mi familia y encontramos no. este nombre que realmente a mí me llamó la atención y en el momento que lo, que lo vi y lo escuché dije, esta, Esto este es. es punto, ajá, ahí, este es. Exactamente. No hay mucho más que discutir. Sí. Entonces vamos a ir a nosotros aprendiendo muchísimo más de este nombre y de esta diosa de la belleza. Diosa de la belleza. Dos, eh, cuéntanos cómo nace el proyecto. Yo entiendo... Que en la universidad, hace ya algunos años, tú propusiste algún tipo de innovación. Y sí. mira lo que terminaste. Exactamente. En la universidad donde yo estudié, hay unas clases en donde te innovan a hacer proyectos. Entonces, eh, cuando yo tomé esa clase, salió esta idea. Salió esta okay. idea. Siempre me ha gustado a mí todo lo que es el ámbito de la belleza, de cosméticos, porque es bonito estarse cuidando a uno mismo y más con yeah. productos que te van a hacer bien. Okay. Que te van, a, te van a ayudar a todo. Había tu, algún tema, yo siempre me acuerdo que se hizo, fue de trascendencia internacional. Estas pruebas que hacían con los cosméticos y con los animales, eh, era un tema difícil. Yo sí. al, al verlas, esto pasaba internacionalmente con marcas inmensamente famosas. Claro. Y que de hecho les perjudicaron después, una vez que se hizo pública, cómo hacían todas estas pruebas. ¿Por qué entonces esto es amigable en cambio con el medio ambiente? ¿Cómo lo hiciste? Porque aquí ocupamos eh, productos que no, o sea, que obviamente no te van a hacer daño. Entonces, okay. cuando yo me los pruebo, eh, no pasa nada. Más bien lo okay. que me da son beneficios. Ahora me decías que sí utilizaste como conejillo de indias a tu familia. Exactamente, mi decir, familia. Ellos sí, venga, siempre, lo que sea. Siempre. Mi mamá, mi hermana, mi abuelita, mis conejillos de indias. ¿Con qué empezaste? Porque veo algunos productos de ahí. Sí, nosotros empezamos con esta idea. Okay. que son, son bálsamos labiales. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro, nuestra diferencia de nuestros bálsamos labiales? Pues nosotros lo que hacemos es ocupar esencias que hayan, o frutas más bien, uh -huh. que hayan únicamente en el Ecuador. ¿Tradicionales ejemplo, del país? Exacto, ¿Por ejemplo? Maracuyá, naranjilla, uh -huh. tamarindo. Ah, ¿Qué va a pasar? Tú. Esto no hay en el mercado y uh -huh. es algo que es tan delicioso para tus labios cuando te los pones y además... Tiene las propiedades de la cera de abeja. Esto es de hecho de base de cera de abeja natural. Ah, mira, eso es importante para que la gente vaya sabiendo entonces porque es natural. Exactamente. Eh, y no te hace ningún daño. Viste entonces para en tu familia nada. que nadie se le hinchó labio, que nadie, nadie tuvo problemas. <laughs> y dijiste, bueno, me lo pruebo yo y podría comercializarlo. Exactamente. Tus primeros clientes, tu familia también. Mi familia, mis amigos, siempre apoyando una Cuando vez que eh, descubriste que no hacía daño y además estaba rico el olor y viste que tenía beneficios el, el tema del chapstick como le conocemos comúnmente Empezaste con otro tipo de innovaciones. Sí, actualmente, bueno, siempre estamos investigando. Nosotros tenemos nuestro laboratorio en casa prácticamente, uh -huh. Lo, ya está acreditado todo y hacemos nuestra producción súper artesanal con mi familia en la parte atrás de nuestra casa. Entonces ahí tenemos siempre eh, eh, material para hacer nuevos, nuevos productos. Actualmente sacamos ya nuestro jabón, uh -huh. ya tenemos de hecho nuestro jabón, nuestra crema y splash. A futuro se vienen muchísimas cosas más. ¿Por qué? Porque Calidora tiene que ser una marca, así sea como las grandes internacionales de cosméticos, pero que sea ecuatoriana, con beneficios de frutas y de todos los materiales que hay aquí en nuestro país. Importantísimo entonces, ahora también eh, tenemos cremas, tenemos eh, casi, casi perfumes. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente Abunda paso. Puntas. Vamos a, bueno, ahorita me falta estudiar un poco más uh -huh. para poder saber cómo hacer todo lo que es Rimmel, sombras, bases, iluminadores. Que Calidora sea una marca como las que son fuertísimas internacionalmente, pero que sea ecuatoriana. A esto Muy se bien. viene Calidora. Felicitaciones, pero ahora vienen las verdaderas preguntas. Claro, ¿Lista? sí. Y sí, vamos a empezar eh, contigo, María Augusta Ceballos, por favor. Primero un comentario y además una pregunta. Estefanía. Eh, me gusta mucho tu ánimo, tu amor a la marca. Eh, una de las claves de todo emprendedor es de enamorarse de lo que uno hace y enamorarse de, de la marca. ¿no? Entonces, Calidora, eh, lo veo muy interesante, un hombre que, que sí cala en la memoria del cliente. Eh, me parece muy bien el tema de presentación del producto y todo, pero sí me gustaría conocer un poco cuáles son tus estrategias de relación con el cliente, cuáles son tus propuestas de valor y diferenciadores. ¿Qué es lo por qué yo tengo que comprar Calidora en lugar de utilizar marcas de ABC que están en el mercado? Claro. Bueno, ¿por qué utilizar Calidora? Porque son productos que únicamente las marcas que ya hay en el mercado no van a tener. Son productos beneficiosos de nuestro país, que es un país tan pequeño, pero tan rico en diferentes en diferentes materiales y es lo que tienen todos nuestros productos, es lo que nos diferencia, que son productos que vamos a encontrar únicamente aquí y únicamente en la marca Calidora, eso es lo que nosotros le, le damos a las personas que consumen nuestro producto. Ese es tu valor agregado. Exactamente. Además, con los dolores que son ah. súper tradicionales de nuestro país, que uno salga y encuentre un ChapStick sabor tamarindo. Sí, pero mi pregunta iba más allá. Uh -huh. Eso me quedó muy claro, pero uh -huh. mi pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus estrategias para que yo adquiera tu producto? ¿Cómo tú estás llegando a tu canal de clientes? Ah, bueno. Sí, nosotros manejamos con redes sociales. ¿A eso? Nos vamos y sí, sí, tenemos no manes, actualmente pero... eh, nuestro Instagram, nuestro Facebook y siempre nosotros estamos con nuestros bálsamos, eh, lo que es corporación favorita. Entonces nosotros siempre estamos haciendo promociones de venta, en eh, donde ahí eh, con descuentos y lle llevando más, eh, igual informando a la gente por redes sociales para que adquiera nuestro producto. <laughs> Muchísimas gracias, Estefanía. Muy bien, gracias. Gracias. Vanessa, eh, tu turno. ¿Cuál es tu comentario? Y por supuesto también la pregunta. Te anticipo que luego vas a tener que hacer la conclusión de este tema, así que tienes que estar atenta a todo lo que nos pasa. Seguro que sí, para eso estamos aquí. Muchísimas gracias, <laughs> Estefanía. También felicito, igual que mi compañera de panel, eh, la Muchas iniciativa gracias. que has tenido y también el entusiasmo que le pones. Creo que eso nos da una muestra de que la edad no es tan importante a la hora de poner en práctica nuestras ideas, sino el empuje y el esfuerzo que le damos. Así que felicidades por ser tan jovencita y tener ya tu, tu marca propia. Eh, la pregunta. Eh, y es un, un poquito más una preocupación. El tema de cuando uno compra, eh, sobre todo productos de belleza, uh -huh. productos que se aplican a la piel, siempre uno trata de ver que sean dermatológicamente probados. De la experiencia que tú nos dices y a manera un poquito de anécdota, tú eh, eh, cuentas con el apoyo de tu familia para probar este, este tipo de, de implementos que, que estás creando, que estás innovando. Mi pregunta es, ¿esto es suficiente como para que la gente tenga la confianza de usar tus productos en comparación a otros productos si cuentas con los registros sanitarios eh, y, y todas las pruebas que son necesarias para comercializarlos? Sí, claro. Nosotros para comercializar nuestros productos primero tenemos que enviar a un laboratorio, a un laboratorio que sea acreditado exterior, en donde ellos, aparte de, de yo empezar las pruebas con, con, conmigo, se van para allá en donde ellos me aprueban o no me aprueban el producto. Entonces todos los productos que ya constan con registro sanitario han sido aprobados y por eso mismo ya están en la, en la venta y ya están en percha. Uh -huh. Perfecto, muchas gracias. <laughs> gracias. Muy bien, ahora vamos con Marinés Jaramillo. Por favor, Marinés, igual tu comentario y tu pregunta. Bueno, Estefanía, a mí también me parece increíble que, que a tu edad ya tengas tu marca y que estés, estés emprendiendo, porque emprender es un camino de valientes. Sí. Así que felicitaciones por eso. Y bueno, yo quería eh, preguntarte. Es porque estábamos hablando un poquito de cuál es el siguiente paso, hacia dónde va Calidora, y yo quisiera preguntarte: ¿en qué instituciones te estás apoyando para escalar tu negocio y que llegue ya a ser un startup y poder como exportar y, y ir, a, o sea, ir hacia donde quieres ir ahorita? Sí, bueno, nosotros, justo como les comentaba ahorita, ya estamos en el mercado uh -huh. y nosotros eh, como familia, porque digo nosotros? Porque somos mi familia la que, la que siempre estamos detrás de este proyecto. Buscamos cursos, buscamos cursos en donde nos ayuden. Nuestro siguiente paso es exportar justamente. Ahorita ya estamos viendo cómo hacer nuestro diferenciador en el exterior. Vamos a salir primero con nuestros tres productos de estrella, como yo le llamo, que son los, los de las frutas, en donde nos dan consejos, por ejemplo, tal vez eh, poner otro tipo de empaque que sabemos que va, que va a llamar la atención de los clientes, sean en Europa o en Estados Unidos, dependiendo cómo es el estudio de mercado allá. Entonces nosotros siempre estamos asistiendo a capacitaciones para que nos guíen. Con cómo poder seguir creciendo como empresa. Gracias, Muy bien. gracias a ti. Eh, Muchísimas gracias. Vanessa, gracias. Eh, por favor, tu conclusión. Yo creo que eh, para nosotros es un orgullo que la gente joven estés, eh, esté con la, con la bandera de la innovación, así que por ese lado nosotros te felicitamos y te impulsamos Muchísimas a seguir gracias. adelante. Me parece también que es eh, muy bueno lo que tú dices, quiero seguir preparándome, quiero seguir eh, capacitándome, porque sí, la competencia que tienes es bastante grande. Mis compañeras que son expertas, sobre todo en el área comercial, saben que hay productos nacionales, pero también internacionales que entran con mucha fuerza en nuestro país y que ya están en, en el top mind. De la gente. Entonces, creo que el camino que tienes es bastante duro. Sigue preparándote. Yo creo que también a nivel de, de imagen de tus productos, si quieres darle ese valor agregado de que sean eh, como 100% naturales, eh, quizás podrías trabajar un poco más en darle ese valor diferenciador, en que la gente diga eh, con algún tipo de imagen eh, andina, nacional, que la gente pueda identificarlos y los diferencie claramente. Así que. Sigue adelante. No sé, María Gusta, si quieres acotar algo sí, más. No, de pronto, acotando un poco lo que está comentando, eh, de pronto. Hoy en día recuerda que estamos como con lazos más filiales al cristal. Entonces, de pronto, tu presentación que no sea en plástico sino en cristal, esos consejos importantes. porque obviamente estamos en pro de ser amigables al medio ambiente y el plástico no es nada eh, amigable. Aparte, que sí es, le da un, to, un toque diferenciador. Entonces, sí, sería una muy buena recomendación mejorar tu branding. El branding, eso es el branding, definitivamente. Ya, listo, muchísimas gracias para servir. ¿Qué te han parecido entonces los comentarios y las preguntas de quienes han podido ahora conversar contigo? Excelente, eso, porque siempre o sea, recibir comentarios de gente que ya conoce, que sabe todo, sobre todo, cómo va la comercialización, para nosotros es, o sea, yo les quiero agradecer, porque eso que nos va, nos va a ayudar a nosotros a seguir creciendo y no quedarnos estancados. Muchas gracias. Felicitaciones sí, entonces también y adelante. Momento entonces de irnos a nuestra segunda pausa, pero usted no se mueva de donde está, porque nosotros venimos ya. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Memoria del Futuro. Para nuestra tercera invitada, su familia es un pilar fundamental. La persona más importante de la vida de Celia Romero es su sobrina Victoria, a quien dedica gran parte de su trabajo. Esta ecuatoriana considera que el respeto a la naturaleza es indispensable para el desarrollo humano, un mensaje que le inculcó su padre desde muy pequeña. Él, como ingeniero ambiental y su madre, como educadora, sentaron las bases del proyecto que Celia nos presenta esta noche. Volver a mirar al campo y a nuestras raíces son los lineamientos de su innovación. Esta es su historia. Judith es una persona apasionada de la sostenibilidad. Es una persona súper leal, eh, que cree que todas las acciones pueden generar un resultado. Soy una mujer muy decidida, eh, que cuando me propongo algo, estoy tras de eso hasta conseguirlo. Eh, desde pequeña siempre fui muy apasionada de toda la cuestión ambiental. Creo que esto me viene de genética ya que mi, mi, mi papá y mi mamá me cuentan que mis abuelos y todos ellos trabajaban en campo, tenían animales, ganado y todo eso. Entonces creo que eso sí influyó en mí definitivamente. Eh, tengo mucha influencia de mi padre, él es ingeniero ambiental y desde pequeña siempre me motivó, siempre estuvo así como que, ay, si tienes un proyecto, hazlo, siempre me brindó todo el apoyo. De mi madre siempre he recibido todo el amor, el amor y el apoyo incondicional. Una mujer muy dulce y ellos básicamente han sido quien han forja, me han forjado, ¿no? Todos sus valores, todos sus principios, eh, todo eso siempre me lo, me lo han transmitido a mí y a mis hermanas desde muy pequeña. Soy rescatista de animales en situación de vulnerabilidad. Tengo 10 perros y dos gatos, los amo. Ellos, que, ellos considero que equilibran mi energía. Y eso me ha aprendido a tener mucha paciencia, me ha enseñado, perdón, a tener mucha paciencia. Para mí la familia es súper importante. Y yo considero, porque mi trabajo es una empresa familiar, entonces considero que el, que el trabajo, toda mi dedicación es para, para que nosotros podamos tener un, un futuro y lo más hermoso es trabajar con ellos. Y entonces eso, eso me llena de mucha satisfacción, eso me permite cada día continuar, cada día seguir, porque digo, esto es nuestro, esto lo creamos nosotros, y entonces eso te anima, eso te, te, te alimenta. Tengo mi profesión, yo soy microbióloga y me especialicé en agroecología y desarrollo sustentable, pero siempre yo estaba buscando la manera de, de, de encaminarlo hacia una cuestión social. Mm. He trabajado en el, en el campo, en el agro, con técnicos, con amas de casa, con sistemas productivos extensivos, conocía todo eso, pero yo decía, hay algo más, hay algo más que tal vez podamos hacer. Y en ese sentido, cuando se nos ocurrió la idea, yo dije, esto es, esto es perfecto, esto es maravilloso, este es el momento. Porque de esta manera nosotros, eh, con el conocimiento que tenemos, simplemente lo pudimos, no, bueno, no simplemente porque fue un trabajo en equipo, Pudimos desarrollar el proyecto y, y considero que, que, que a la par está todo el conocimiento también del equipo que me acompaña. Bueno, esa es parte de la historia de Celia Judith Romero, como ella misma dice que le conocen mucho más, es decir, por tu segundo nombre. Gracias Judith por estar con nosotros y eh, cuál es la experiencia que has tenido hasta ahora con este emprendimiento que mm. en realidad es una innovación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y compartir nuestro proyecto, Mi primer huerto. Mi primer huerto nace como en, en base a que en la actualidad el estilo de vida moderno, uh -huh. bueno, y ha desatado un nuevo trastorno, que se denomina trastorno de déficit de natura. Okay. Quiere decir que los seres humanos estamos desconectados con la naturaleza. No nos sirven los parques, no son suficientes. En no este es caso. suficiente, porque la citadinidad, el abuso de la tecnología ha hecho que poco a poco vayamos perdiendo este conocimiento, este sentimiento que, bueno, cada uno nace ligado a la naturaleza, ¿no? Y bueno, ahí nace nuestra propuesta, crear una estrategia, una herramienta que permita que los niños vuelvan a reconectarse con la naturaleza. Y nosotros buscamos ciertos elementos que puedan ser prácticos para ellos, para que puedan compartirlo en familia y para que de una manera divertida ellos vuelvan a retomar estos hábitos. Judith, eh, bueno, el nombre de tu emprendimiento lo dice casi todo: Mi primer huerto. ¿A partir de qué edad, pero es, eh, tú crees, recomendable darle a un niño este.? regalo como tú lo consideras? Bueno, eh, es una herramienta uh -huh. que se la puede utilizar dentro del hogar o en un centro infantil. Tranquilamente lo trabajan niños eh, con edad de 3 años hasta 11 años y dentro de ese marco está desarrollada la imagen. Niños okay. de mayor edad ya están como, tienen otros... Ya intereses. dejan de ser niños en Ajá, realidad, son, sí. empiezan la primera adolescencia. ¿Qué eh, llega o qué nos viene en el paquete que nosotros encontramos en el supermercado a propósito? ¿En dónde lo encontramos? Bueno, nosotros ya estamos ubicados en los retail más importantes del país, okay. estamos en Juguetón, en Fibeca, en Supermaxi y también eh, trabajamos con campañas de responsabilidad social empresarial, como okay. con Interagua. Ellos lo que hacen es integrar el kit como una herramienta de apoyo a su plan de gestión y se lo comercial, o sea, se lo regala prácticamente a los niños de escasos recursos, a escuelas que no tienen muchos recursos, entonces se lo trabaja como un plan integral y a la par trabajamos con lo que es del cuidado del agua. ¿Cómo vas a competir con las consolas y con las consolas de juegos, me refiero, con el Internet, con los dispositivos celulares? Bueno, nuestra idea no es competir, sino uh -huh. que esto se lo trabaje dentro del hogar y se busque un espacio para que los padres puedan interactuar con sus hijos. Eh, el producto está diseñado para enganchar a los niños. Pero dentro de la actividad, poco a poco, el papá, por ejemplo, tiene Ajá. las láminas para que ellos ¿Puedes corten. ¿Puede sacarla claro. para ir viéndola mejor? Entonces, Ajá. por ahí, si el niño todavía no maneja bien la tijera, dice, papi, ayúdame. Okay. La lonchera jardinera es para que la puedan decorar. Y Muy entonces, bien. siempre estamos pidiendo la ayuda de, de, de nuestros padres. Entonces, de esa manera, ya enganchamos a toda la familia y todos vamos compartiendo. Te hice la pregunta hace un momento, pero no me la terminaste de responder. ¿Qué ay, viene ay. en el kit? Bueno, el que tiene todos los elementos que se necesitan. Viene con macetas, uh -huh. viene con semillas de tomate, de tomate cherry, ¿Puedo de lechuga, semillas? Cresta. podemos verlas, están ahí adentro, creo. Están es, dentro o es, o es del packaging. Es Esto de aquí Ajá. es el sustrato. A ver, podemos ver. Es una tierrita que es inocua, cuenta con una ficha de seguridad, no afecta al ambiente, a los animalitos ni a las personas. En una ocasión una mamita me llamó y me dice, "Lo que pasa es que ya sembramos. La Alejandra se, se comió toda la se comió arena. con toda la plantita." ¿Y qué pasó? No, porque no pasó yo nada. le dije, "No, no sucede Ajá. nada porque el sustrato es es que no, sembremos de no. ahí puede haber problemas. Bueno, ya ¿no? cuando sea un ají no, rocoto, no no tal vez hay, hay, tal hay un problema. Pero es inocuo, entonces eh, solo sirve para que la, la semillita pueda germinar ya. y crezca naturalmente. Fantástico. ¿Las semillas también llegan en el kit? Sí, viene con semilla de tomate cherry, de lechuga crespa, de girasol y de menta. ¿Cuánto tardan en llegar al tamaño que vemos a tu derecha? El proceso de germinación es muy rápido. Cualquier semilla puede germinar, sobre todo de estas, de las, de las que son tipo de huerta. De huerta ya. Germinan a los 15 días. Y es cuestión solamente de poner la semilla, esta tierra especial sí, que tenemos bien. ahí. Sí. Un poquito regarle con constancia y cuidarla. Sí. El, lo más importante y como nos, es nuestro eslogan es con un poco de sol, agua y mucho amor eso es importantísimo es lo más importante ahora la mayoría de gente de las ciudades evidentemente vive en departamentos y departamentos sí. que son pequeños ¿Sí? cómo podríamos meter todo esto en un departamento bueno, ¿Cómo yo podríamos lo... tener un huerto en un departamento. Sí, yo lo que siempre les digo es: usted no necesita ser un ingeniero agrónomo, no Mira. necesita tener la finca para sembrar esto. Usted tranquilamente lo puede tener en una macetita convencional o en cualquier espacio dentro de su jardín. Por eso yo traje hoy esta muestrita. Este es uh -huh. un pequeño huerto que no ocupa ni, ni un metro. ¿ya? Podemos tener. Y una entonces metrisa. en este espacio usted puede cultivar sus propios alimentos de una manera ecológica, saludable y divertida. ¿Y has cultivado, los niños... ¿y has cultivado de ahí? Claro, ¿Cómo? por ejemplo este es mi huertito de las medicinales. Tengo otro de los, ¿Qué de los ahí? vegetales. Aquí tenemos menta, Ajá. tenemos hierbabuena y tenemos albahaca. ¿Me puedes dar un poco de, de menta o de hierbabuena? Esta para, es la para albahaca. A ver. Esta es. Vamos a ver. Esta es deliciosísima desde mm. que es muy chiquitita ya emana Uy. un aroma Buenísimo. único. Ajá. Ya me dio ganas de espagueti. <laughs> Buenísima la Con albahaca. Con tomate y quesito. Fantástico. Entonces Delicioso. tenemos claro ahí sí de la mata a la olla directamente. Y además de eso, por supuesto, yo creo que tu plan mayor es que la gente vuelva al campo. Sí. Regresemos a verlo, por lo sí. menos. Por eso nuestra propuesta de valor es educativa, ambiental y social. Social porque buscamos este espacio para que la familia interactúe, se conecte. Educativo porque se puede utilizar como una herramienta de aprendizaje en los centros infantiles. Lo que promovemos es que se creen huertos y esto sea es el aula extendida donde los niños aprenden muchos valores. El respeto, el trabajo en equipo, la equidad de género. Fantástico. ¿Cuánto cuesta el kit? El kit está al alcance de todos. Tiene un valor de 22 dólares. ¿Ya? Y estamos al lo Son más o menos, Marcelino, unas 200 <laughs> botellas. Podríamos eh, reciclar unas 200 botellas y usted tendría el dinero suficiente para comprar uno de estos kits, ¿le parece? Sí, y así cerramos ser. el círculo del programa. Sí, podrías. Fantástico. Todos de aquí podemos colaborar en algo. Eh, empezamos contigo, Vanessa, ¿te parece ahora? Eh, por favor, ¿qué te parece su exposición? ¿Qué te parece su, eh, el kit y el emprendimiento que trajo? Y por supuesto, tu pregunta. La verdad es fantástico y te felicito porque yo no había visto un, un proyecto así, eh, por lo menos en nuestro país. Para quienes tenemos niños en casa, creo que es una excelente iniciativa para enseñarles eh, la importancia del cuidado del medio ambiente, pero también el tema de la sana alimentación. Si nosotros uh -huh. tenemos un huerto en casa, tenemos... Eh, alimentos que son cultivados por nosotros y sabemos qué le estamos poniendo cómo los estamos cosechando y qué estamos ingiriendo. así que me parece una iniciativa muy buena. Eh, tengo algunas preguntas, pero creo que la primera sería para ti como negocio. ¿qué es mejor? vender el, el kit solito a nivel de tiendas o tal vez venderlo como proyecto a nivel de instituciones? qué es lo que te ha dado mejores resultados? Ya. bueno, inicialmente el modelo de negocio está enfocado a que se venda como kit. Nosotros lo que queríamos era que se venda en todos los retails y bueno, lo logramos conseguir formando alianzas con, con varias entidades del, del ecosistema emprendedor. Nos abrieron, nos dieron la apertura y lo logramos codificar. Pero poco a poco el modelo también, o sea, el proyecto, el producto es muy versátil. Entonces luego surgió la idea de que nos proponían que lo desarrollemos como proyecto. Y entonces nosotros dijimos, bueno, sí, claro, puede. Puede desarrollarse como, product, como proyecto incluyendo el kit. Tenemos una presentación más pequeña que es tipo kit, tipo cajita feliz. Entonces, de esa se la trabaja como masivo, como yo lo digo. Entonces, de esta va los programas de responsabilidad social. Este es el que lo trabaja Interagua, se trabaja con las escuelas de escasos recursos. A veces también, en ocasiones, nos llaman para las fiestitas temáticas, de esas que hacen tipo granja. Bueno, también se adapta para eso. Y bueno, entonces en ese sentido nosotros lo que hicimos es reestructurar el modelo de negocio y ahora trabajarlo como proyecto. Entonces trabajamos con entidades públicas o privadas y con los mismos centros infantiles, porque ya no solo se les entrega el producto, un kit, sino que el hecho de crear un huerto, el hecho de que demos un acompañamiento durante todo el proceso hasta que sean cultivados los alimentos. Hacemos, por ejemplo, la mañana gastronómica, donde los niños se disfrazan de chefs y preparamos ahí la ensalada. Por ejemplo, con la prefectura lo que hacemos es eh, trabajamos huertos comunitarios en donde ahí lo que se trata de rescatar es esta, esta convivencia entre vecinos, ¿ya? Y entonces se forjan lazos más, más saludables, los niños también comparten y a la vez aprenden, ¿no? Y promovemos la soberanía alimentaria. Excelente. Importante. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Vanessa, también por tu pregunta. María Inés Jaramillo, cuéntanos. Judith, en verdad yo también te quiero felicitar un montón porque me pareció genial este concepto de, del déficit de la naturaleza que tú mencionaste. Es algo que yo, yo sí puedo sentir y también puedo ver en, en las nuevas generaciones que es, es algo súper preocupante y me parece una iniciativa increíble para poder dar una solución a esto. Y yo te quería preguntar, o sea, en verdad me parece súper valiente que te hayas metido en la industria de los juguetes de niños, porque, o sea, uno va a la percha de los juguetes de niños y hay como que miles de miles de miles de opciones y yo quisiera preguntarte, en términos de marketing, ¿cómo te estás apoyando tú para convencerme a mí como mamá, o sea, bueno, no soy mamá, pero a la mamá, de que yo le compre una planta o un huerto a mi hijo en 22 dólares, que a la final sí es como, o sea, sí es... Es representa, representa algo para mi bolsillo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces tú para apoyarte en el punto de venta o, o por afuera para, para este tema? de competitividad. Sí, bueno, en ese sentido eh, es que el trabajo yo no lo realizo sola, obviamente uh -huh. es, un, es un equipo de trabajo y entonces cada uno aporta. Contamos con una community management uh -huh. y a la par trabajamos con comunidades. Tengo una aliada muy importante en Guayaquil, quien es una señora de referencia y que tiene este sentimiento, no lo tenía solamente de comercializar el kit, sino que hemos formado una gran comunidad en la cual las madres se van sumando y a, y a la par ahora somos todo un equipo de chefs, de mamás que son chefs, de estos, de estos grupos de futuras mamás. Entonces no es ya tanto comercializarlo como un producto, sino como un estilo de vida. Para madres y vas que focalizando, están... además, Ajá. yo veo con todos estos grupos eh, famosos ya de chats que sí. han hecho, además aprovechando las redes sociales. Sí, Nos queda poco tiempo, estrategia. por favor, eh, sí. si podríamos ser precisos, María Augusta Ceballos, eh, ¿qué pregunta le harías y cuál es tu reflexión? Claro, eh, Judith, nuevamente felicitándote, eh, estuvimos conversando un poquito. Eh, mi siguiente pregunta es: ¿cuál es el siguiente paso de mi primer huerto? ¿En qué parte vas a innovar? Porque va a llegar un momento en que ya compré el kit, ya mi hijo utilizó, mi otro hijo utilizó. ¿Y ¿qué, qué más va a ofrecer? ¿Cuál es el siguiente paso? Justamente nosotros tenemos en carpeta dos o tres productos más. Es más, cuando antes de que salga mi primer huerto, nosotros teníamos un kit súper eco, ya. Pero este lo sometimos a. a, a era un prototipo y lo, tipo, lo pivoteamos. Pero los niños no, no les gustaba porque era todo cafecito, así, pero yo creo que este es el momento ya por toda la uh -huh. cuestión eco y todo eso ya de lanzarlo, claro que con una imagen única y todo eso. También tenemos otra presentación la cual la vamos a lanzar porque ya como se lo trabaja dentro de los centros infantiles y a la par sabemos que existe un programa nacional, el TINI, el cual promueve la creación de huertos, entonces muchos papás nos llaman y dicen no sé dónde conseguirlo, no sé dónde, dónde conseguirlo, entonces nosotros ya tenemos la, la solución para esos papás que creen que deben ir al campo y todo eso. Próximamente saldrán estos dos productos, están a la orden. La mejor de las suertes. ¿Con qué conclusión nos quedaríamos en esta ocasión? Bueno, eh, yo he rescatado algo muy importante en tu proyecto, que es la concienciación. Ese es un tema muy importante y es una herramienta fuerte que has utilizado. Eh, yo sí, eh, como recomendación y como sugerencia, sí te diría que abras otro tipo de mercados. Qué sé yo, el mercado de, la, de las personas de tercera edad. Eh, están en la casa, son amantes de la agricultura, hoy en día no hay los espacios verdes para que ellos puedan, ellos vienen de una cultura ancestral de, de siembra, de estar rodeados de, de animales, de vegetales, no es como nosotros, que ya fuimos invadidos por la tecnología, entonces a ellos les hace falta ese acercamiento a la tierra que tú bien lo dijiste. Entonces de pronto podría ser un cliente objetivo que en este momento está relegado. Entonces, de pronto podría ser una muy buena alternativa que tú empieces a concienciar a este segmento que en cierta forma inclusive les va a servir como terapia recreativa. Entonces, podría ser una muy buena alternativa y felicitaciones y recuerda que siempre se innova a través del modelo de negocio. Muchas gracias por sus recomendaciones. ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Qué piensas de todo lo que te han dicho? Y sobre todo esta última conclusión también de nuestros invitados. Son muy valiosas ya que vienen de gente experta y las vamos a tomar en cuenta, sobre todo porque es verdad, o sea, el, el emprendedor cada día tiene que enfrentarse a nuevos productos, nuevos mercados y entonces todas estas ideas y sugerencias para nosotros son súper valiosas. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno. Esto ha sido el programa de hoy de Memorias del Futuro. Esperamos que les haya gustado y, sobre todo, que, como yo al menos, hayan aprendido. Queremos agradecer la presencia de todas las personas que nos han acompañado aquí, en especial de quienes han estado en, este, en esta ronda de preguntas sí. importante. Primero, María Inés Caramillo, de Vox Emprendimiento. Muchas gracias, María Inés. Gracias estar a ti, aquí. Arturo. Vanessa Hermás eh, también eh, trabaja aquí en Ecuador TV y es parte de nuestro equipo del de, eh, canal público. Gracias, Muchísimas Arturo. Gracias. Y por último, despedimos a María Augusta Ceballos, ella es CEO de Smart360. Gracias Muchísimas por gracias. acompañarnos. Gracias por la invitación. Al público, como siempre, gracias. A ustedes también. Nos veremos entonces la próxima semana. Chao, chao.